Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y gran figuras de Dragon Ball. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se le hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video haré otro nuevo personaje de Dragon Ball, que el cual viene siendo Vegeta, que el cual quedaría con los amigos. Y sin más que decir amigos, ahora procederé a hacer este Vegeta en Peller Beat a continuación. Para poder realizar a Vegeta se van a requerir los siguientes materiales, que los cuales serían el color negro, color gris oscuro, color blanco, color gris claro, color azul fuerte, azul claro, color naranja, color rojo, color verde, otro tono de verde más claro, color café, color canela, color piel y por último color beige. Los últimos materiales que vamos a requerir van a ser dos plaquitas para colocar a Vegeta, pinzas para poder grabar los colores, masking tape, papel de horno, tijeras para cortar sobre el masking tape y por último nuestra amiga la plancha. Y bueno amigos, ya que le mostré todos los materiales, ahora proceder a hacer Vegeta en Peller Beat a continuación.
Ya que coloqué todos los colores de Vegeta, ahora procederé a colocarle el masking tape a continuación. Que el masking tape y el personaje de Vegeta, ahora procederé a pensar la figura para ver cómo se va a ver en el resultado final a continuación. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que el personaje de Vegeta me quedó algo así, en su resultado final, que el cual así quedó amigos, que el cual, cuando lo estaba haciendo me costó más de 50 minutos que dije, ay vaya, parece que estas figuras sí son más difíciles de hacer, porque tienes que hacerle el tono a como está, porque vean, se lo voy a sacar para que vean cómo son todos los tonos, vean, ahí están varios tonos que el cual sí son diferentes, ya que me van a decir, Rafa me pregunta, ¿cómo es para poder saber los tonos y todo? Bueno, dale que sea amigos que ya tengo cuál es el tono que el cual tengo que ver cuál es para no equivocarme. Que el cual espero que la figura les encante, ya que también esta la voy a poder vender. Y también si la quieren vender, pueden mandarme mensaje por mi Instagram, que viene siendo RafaVargas9378, para que les pueda. O si no, también ya muy pronto voy a publicar un video de mi catálogo digital de las figuras para que puedan ver cuáles les gustan, para que me las puedan comprar amigos. Pero es más que ser amigos, así que amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19 o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.